A ver si se escucha ahí. ¿Se escucha el audio, Queenie? ¿Me cuentan? A ver si la llamamos a Tini, pero sí, ya se escucha. Ahí va. Entonces ahora sí la conectamos. Así la avisamos. Ahí le mandé. Porque no la puedo despedir así. Y please manden de vuelta las preguntas porque lamentablemente se borraron. Quedaron en el otro chat. Así que ahora directo a las preguntas. Las 10 primeras que se pueda, las hacemos. A ver si está Tini por ahí. Porque se corta. A la hora se corta. Tienen que saber. A ver si la encuentro. A Tini, 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 Tini. Está Lizardo Ponce del otro lado. Hola, Lizo. ¿Cómo estás, querido? Está la gente de Lo que va, está Dana. A ver si aparece Tini por ahí. Ahí está. Tini, no creas que soy un mal educado. Ahí la enlazamos de vuelta. Beso grande para Dana Gambini. Vos sabés que a la hora se corta. Sí, pero nunca había hecho un vivo tan largo, entonces nunca se me No. habían cortado. Perdón, perdón, pero Olvídate, tantas no pasa cosas. nada, no pasa Bueno, nada. voy a hacer Pero esto, voy a no, a ver, no, elegir. la verdad es Sí. que, ¿sabes qué? Me matan a veces esas opciones, porque todas las que dijiste serían un sueño para mí. Entonces, como Claro. que quizás a lo largo de mi vida me proponga de a una ir logrando. Vamos a hacer esto, mira, me meto en tu respuesta. Décadas, la década del 30, de los 30 tuyos, de los 40, de los 50 y de los 60. En Ay, los Santi, que 30. cambia todo tanto por año, o sea, por día, que me da mucho. Bueno, A a ver. los entre los 20 y los 30, la línea de ropa seguro, si no es mañana. De los 30 a los 40, de Sí. los 30 a los 40, estoy entre la directora de cine o la ejecutiva discográfica Creo que la empresaria ejecutiva más de grande, la más lejos. disquera, más como más de grande, Y la ONG sí, después de los ahora 50. soñando, ¿eh? Me gusta. La línea de ropa un poquitito más temprano y quizás todo lo de la ONG y todo venga más de la mano de un poquitito más de grande, ¿no? Sí. Bueno, antes que me maten voy con las preguntas porque se cortaba y Dale. me iban a matar, así que Dale. hay muchas que son ¿cuándo, cuándo, cuándo? Sepan que no hay agendas, o sea. Claro, es que yo sé que, viste, era como, bueno, y el lanzamiento del disco y todo, entonces, bueno, todavía por ahora estamos como en veremos, Obvio. viendo y esperando quizás el momento, pero lo que sí es que van a venir varias canciones, Reik ya contó, entonces no puedo contar que vamos a tener algo juntos, y falta Vamos muy todavía. poquitito. Vamos todavía. ¿Cuál Qué es tu bueno, Rey. coreografía favorita del Quiero Volver Tour? Recuerdo, creo que me gusta bastante, entonces sí, mira. A ver. ¿Vas a bailar? No puedo creerlo. Hace. Para que saco esto ya. Ahí va. Hace. Clan, 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 clan. Tum, ka, ey, 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 ta, ta. Hace tú. Te golpeas. Hace. Ey, ey, ah, ah, Cha, 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 cha. Cha, cha, ey, ey, que te quiero. Yo me volví loca por ti, baby, por ti, por ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ti. ¿Sabes a quién me hiciste acordar? ¿A quién? Te voy a mostrar. Porque lo hace también con una onda y quiero que me digas qué opinás de él. No veo. Bieber. ¿Qué flow tiene para bailar, pero de siempre? Tremendo, ¿no? De siempre, de siempre, desde que es chiquito, yo era súper fan de él, y es ¿Y tan ahora? talentoso. O sea, no tengo el nivel de fan, yo te juro, a los 12 me escribía JB, ¿me entendés? O sea, era como demasiado fanática de él. JB a claro, full. JB full, y ahora, qué sé yo, lo admiro porque por todo lo que logró y por lo talentoso que es, pero no ese nivel de...
De, no sé, era como una Pero te locura. digo, ahí tenés un lindo recreíto de cuarentena, ¿eh? Ver la serie, cómo lanzó el disco, esto en Ya vi YouTube. todo, obvio. Ah, Sí, sí. lo viste. Obvio. Claro, A mí me obvio. copa ver los documentales de todos los artistas, escuchar los álbumes. Me gusta mucho lo que Che, hizo Balvin. Me gusta mucho. qué buena estrategia, ¿no? La de cómo salió, digo, que Ellen, que Carpool Karaoke, que Jimmy Fallon sean parte del documental El Casamiento, y que todos tengan en el marco de un álbum, que cuando vos lo escuchás entero, está buenísimo porque empieza sin baterías, termina sin baterías, es como que hay todo un concepto, ¿viste? Qué lindo, me encantó. Sí, la verdad que sí. Y me gusta mucho, bueno, obviamente también te dedicas a eso, pero cómo estudias el trabajo que hay detrás de cada cosa que se hace, que quizás a veces parece, bueno, ya está un simple lanzamiento, y en realidad hay muchísimas cosas que se trabajan por detrás. Bueno, de esto te ponen de Negra. todo. Por detrás. ¿Qué? ¿Qué ponen? A ver. Hacer la Ah, cocina ponen. con Justin Bieber. Yo creo Oh, imagínate. que. Pero si ahora está haciendo una con Balvin, ¿por qué no con vos? Yo lo reveo. Creo que ese llamado es súper real, Vos que es sos algo que. muy, ¿cómo se dice? No, no es positivo, o sea, Optimista. sos muy optimista. Pero no es de optimista. Es ya entender de que si Drake cantó con Bad Bunny y Black Eyed Peas cantó con Balvin, que yo lo conozco a José hace muchos años. Es verdad, era impensado en el pasado, pero de repente cantó con Luis Fonsi, ¿por qué no con Tini? O sea, yo creo que el mundo está más cerca, no sé si vos ves que está más cerca. A ver, bueno, sí, o sea, obvio, pero no sé qué decirte. Yo te voy a decir otra cosa. Yo las uso de disparadores las preguntas. Me encanta la marca, el Tini Tini Tini. ¿Viste que ahora ya todos te dicen Tini Tini Tini? Y está el Y Cuarentini. oponen eso al nombre. Espectacular. No, no, sí. O mi pupo Capelletini, todo le ponen el primer ídolo o ídola que tuviste. Yo creo que va más por ahí, viste, por un Beyoncé, que lo sigue siendo hoy en día, sí, soy recontra fan de ella. También ese enamoramiento por Bieber cuando era chiquitita, a los 12 años, viste, como que creo que. Y también era algo mucho de que sucedía en el colegio y pasaba en la clase con tus amigas, entonces nos pasaba a todas, viste. Y todas compartíamos como ese amor. ¿Qué vas a hacer cuando termine la cuarentena? Dice Martina, mira, tu tocaya. Y cuando termine la cuarentena y tengamos la posibilidad de salir, digamos, creo que lo primero que voy a hacer es ver a mis amigas. Y tengo tantas ganas de verlas. Demasiadas. Esta me No gusta sé. Y porque, aparte, viste, tengo sí. amigas como que vivimos todas por la zona, entonces estamos tan cerquita que es como, te extraño tanto. Es muy loco que ahora una amiga que está a 1 kilómetro es lo mismo que una que está a 1000. Es lo mismo. Exactamente igual. Y hablando de esto, nos llegaban muchos mensajes de Brasil. ¿Qué onda en Brasil? ¿Qué pasa con vos en Brasil? No entiendo, porque Ay. es muy raro para un artista que no canta en portugués entrar en el mercado brasileño, sabelo. Es que a partir de todo lo que pasó con Violeta y todo, la locura que fue también Violeta ya, también fue. Y lo peor es que no pude ir con mi gira a Brasil con este show. Y extraño mucho. Son un público increíble, son un público inolvidable, de verdad. A mí y viajan también cada vez que pueden, ¿viste? Viajan desde Brasil. Para el Luna Park, para venir a ver los shows o para los lugares que les quedan cerca. Entonces, nada, quiero que sepan que me muero de las ganas por ir y que me muero de las ganas por llevar el show allá o al menos ir de promo, lo que sea, pero igual aparte está en mente y nada, bueno, todavía, o sea, imagínense, estamos a la espera de qué va a suceder, pero me encantaría. Bueno, ahí yo estoy leyendo todas, Tini, ¿eh? Y de repente hay feed con desde Selena Gómez hasta todo el mundo, de cuándo venís a tal país. Bueno, saludos de todos lados. Así que voy picando las que algo tienen. What about your English? You made a record entirely in English. Sí, entero, tenés razón. Cuando era más chiquitita, la verdad es que a mí siempre me gusta mucho la música en inglés y cantar mucho en inglés. No soy una genia hablando en inglés, pero la verdad es que me defiendo bastante bien. Ahí va, very good indeed. Esta está buena, mira, mira, creativa la de. Impresionante la cantidad de clubes de fans que tiene de todos los colores.
Si actualmente sacaras una autobiografía, ¿qué título le pondrías? ¿Pensás en eso en tu obra de largo plazo o vivís el día a día de Tini? ¿O decís, mira, hago este disco y realmente me encantaría, como en la obra, ¿me entendés lo que te digo? Como hablábamos de lo de Charlie o lo de Abel, ¿pensás en tu obra, en tu legado ya o todavía sos muy Todavía chica para no, eso? todavía siento que me falta mucho recorrido y muchas cosas por vivir y por entender y por aprender, que pensar como en ya en esas cosas me parece Muy como mucho. acelerado, sí. Pero sí, no sé, yo tampoco es que me ponga así como en esos temas de los títulos y qué sé yo, creo que le pondría mi nombre. No sé, Tini, ¿me entendés? Y ya, pero digo, quizás en algún otro momento digo, uy, esta palabra me representa porque viví esto, esto, esto y esto, y forma parte de, y qué sé yo, y quizás en 2 años, en un año, en 5, en 10, haya otra, pero hoy, no sé, creo que vamos por ahí con mi nombre y listo. Bueno, sigo, ¿eh? ¿Me dejas tres más? Sí, obvio. Grande. Tres más. Porque es Y toda la un. gente. Un beso muy grande a toda la gente que igual está mandando besos. ¿Por qué te dicen Tini? Me preguntan acá. Bueno, por Porque. Martini. Martina. Sí, porque cuando era eso, chiquita, ver, yo me llamo Martina, pero era tan pequeñita que sigo siendo muy chiquita, pero viste, como mamá decía, es muy grande el nombre Martina para esta bebé tan chiquitita. ¿Cómo hacemos para achicarse los ojos? Nada, literal, desde que nací, a mí me dicen Tini. De hecho, cuando me dicen Martina es como que me cuesta todo hallarme un poco. Como un reto casi. Y porque Martina. sí, claro, porque todo el mundo, mis amigas, todo desde que soy mini me dicen Tini. Claro. A ver, No un pregunto feat por el con fit. Cami. Sí, no digo el fit, pero digo la onda que tenés con Cami. Cami vino a Billboard a fin de año y me Y decía, es que somos íntimas sí, amigas. sí. Me dijo, sigue siendo igual, o sea, por más hotel que me saque la compañía, por más, yo si no voy a lo de a lo de Tini se enoja. Es así, la onda es Le digo, tremenda ¿cómo de es que Tini. estás acá y no venís a casa? Uf. Claro. Total. Así que sí, no, con Cami, más allá del fit, digo, como que somos íntimas amigas. Yo sé todo de la vida de Cami, Cami sabe todo de mi vida, nos llamamos, hoy creo que vamos a hacer FaceTime a la noche, ¿me entendés? Como que nos queremos mucho, yo la quiero mucho, ella es una chica muy, muy especial. Y aprendo mucho también de ella, súper talentosa. Me encantaría, digo, en lo musical, quizás tener alguna balada juntas, hacer algo juntas. Bueno, me quedan dos. Hay muchas que preguntan por Seba, no me voy a meter en tu vida privada y eso. No, que también le mandamos un beso muy grande a Cevitas. Un También está genio, ¿no? con muchas cosas por allá, pero Sí. no sé si había alguna pregunta, pero creo que saben lo mucho No, que ¿cómo me gusta. anda? Si lo vas a ver apenas salís, bueno, todo ese mundillo. Y me quedé, bueno, también hay muchas, desearías algo con Lali, que me sabes. O sea, es que yo hablé con Lali. Y una de las preguntas así de estas era, ¿Fresa o 22? Y ella, no sé si lo viste, contestó, Fresa, ni lo dudó, dijo, la verdad que la voz que encontró Tini ahí, me encantó el Qué sonido, cool. como te tiró flores, y también dijo algo bueno, que era que en esta cuarentena ella sentía que había mucho menos bullying y qué sé yo, no sé si vos también lo percibís, que es todo más como más tranca, ahora los comentarios, las redes. Puede ser, sí, total. Y puede ser como que la gente está más Más relajada, relajada, digamos. sí, como que no está tanto el bullying, o el bullying o tirar mala onda por tirar mala onda, o incluso la guerra de fandoms innecesaria muchas veces y todo eso, ¿no? Sí, obvio, creo que es algo que dejamos claro y yo lo digo cada vez que me preguntan sobre ella, mi admiración y bueno, por lo general, siempre que me preguntaste de los artistas, de todos los que me preguntaste es el talento y es innegable, obviamente, el talento que tiene, la trayectoria tan increíble, creo que es admirable y me parece también una mujer súper trabajadora. Así que obviamente que quizás en algún momento que se crucen los caminos sería interesante y lindo. Sí, yo siempre digo, se rompe todo por es como el romper la grieta, siempre lo planteo. Y siempre que te lo dije a vos y lo digo enfrente de medio mundo, siempre tiraste la mejor. Yo lo Es que sorry por que eso lo digo, spoileé, siempre pero creo sí. que, y no, y también las dos siempre dejamos claro que realmente no.
no hay ningún problema personal entre ninguna de las dos y mi admiración también siempre como que lo digo cada vez que tengo la oportunidad. A ver, dice, ¿qué consejo le darías a alguien que recién empieza? Sí, cerramos con esta. Ay. Yo creo que lo que hablábamos al principio es una de las cosas más importantes a la hora de dedicarte a lo que sea en la vida, si querés como llegar a ese punto de decir, bueno, me encantaría que suceda esto con mi carrera, es el trabajo. Digo, el médico tiene que estudiar años y años y años y esforzarse demasiado para llegar y recibirse y sacarse la nota que él quiso sacarse y de repente ser increíble en lo que hace, lo mismo con cada carrera y con la música sucede mucho eso. Creo que el trabajo, la constancia, el que se vayan abriendo puertas, tocar y que se cierren un montón y que de repente se abran algunas, pero que esas algunas valieron muchísimo, ir entendiendo cómo es que funciona el mundo de a poquito. Por eso viste que yo te conté, desde cuando yo empecé con la música hasta el día de hoy, entendí tantas cosas de cómo funciona, que también uno se va creciendo demasiado haciéndolo hoy en el camino. Pero creo que la constancia, el esfuerzo y como el hecho de concentrarse en uno mismo, porque todo el tiempo no está bueno el hecho de estar comparándose o a ver esto, a ver lo otro, como que realmente mirar su propio camino, que tu camino nunca va a ser igual que el de la otra persona, te pasaron otras cosas en tu vida, tuviste, o sea, sos completamente distinto, entonces es concentrarse en uno y que la carrera de otros artistas te sirvan para mejorar vos y para aprender un montón de cosas, pero no para que te frustre de ver, uy, yo no conseguí esto o yo sí conseguí, no. Eso para mí no está bueno, como no, eso, concentrarse mucho, mucho en uno, tirar energía linda, tratar bien a las personas. Manejarse con amor, con respeto, el respeto en esta, para mí, no sé, más allá decís, bueno, quizás, pero no sé, siempre con la sinceridad y con el respeto, para mí es muy valioso también a la hora de estar en este mundo metida y tratar con amor a la gente. No sé. Totalmente. Gracias por decirle eso a todos los que quieren emprender. Viste que ahora hay muchos chicos de 10, 15 años, entre 10 y 15, que Y están mucho haciendo talento, música. Sí, y y con los mucho talento, ¿cómo iPads. es que vienen así tan talentosos los chicos y las chicas, increíble. No, y hoy hay plataformas que antes, cuando vos tenías 10, no existían. Eso también tienen Sí. que entenderlo, ¿no? Antes, si no ibas a un casting, no entrabas en el mundo este, o si no gritabas a los cuatro vientos, era por ahí un poquito más difícil, así que gracias A vos, por decir Santi. eso. Vos sabés que le agregaría, en base a vos, la sorpresa. Porque yo pensé, cuando escuché tu primer álbum, que ibas a tener una carrera tipo Dua Lipa, Zara Larsson, que te ibas a ir para ese lado, ¿viste? Incluso más cerca, si querés, de Billie Eilish, y me sorprendiste y para súper bien, para súper mejor, porque como decís, no te pareces a ningún otro artista, y eso para mí vale oro. Así Sí. que Y eso, y nada. justo nombraste la sorpresa y creo que una cosa linda de la carrera es nunca dejar de sorprenderse, nunca Nunca. perder ese sentido de la sorpresa y de si te tenés que poner triste igual por algo que no funcionó como vos querías, también dejar de ser y que no te deje de sorprender algo que vaya bien o que viste el video que me mandan mis amigas desde el boliche escuchando la canción para mí. Eso sigue siendo hoy en día una locura y me lo tomo como igual que quizás hace 2 años, ¿me entendés? O un año. La sorpresa, ese sentido de no dejar de sorprenderte nunca y que no des por hecho, no dar por hecho también eso es importante. Total, vos sabés que te voy a contar una personal. Un día estaba en un boliche de Costanera, que vos conocés, que a veces vas, y de repente estaba sonando Me vas a extrañar. Y se la mando a Pablo y le digo, ¿qué sentís de que la gente por ahí más snob, más cheta o no sé qué, esté gritando tu canción? Y me dice, perro, mi viejo juntaba cajones de Coca-Cola y me enseñó que yo, Pablito Lescano, toca en el Faena o toca en una kermés o en una cancha de pádel para juntar rifas. Lo importante acá es sonar. Así que me encanta que sigas valorando esas cosas porque eso es ser artista, ¿no? Como valorar también cada una de las cosas. Tini, no te saco más tiempo. La verdad,
no me olvido más de esto que has hecho por los fans, por nosotros, por todos los que estamos muy ansiosos también, pero a la vez como muy tranca en momentos de que está buenísimo charlar, ¿viste? No, más allá de la industria, más allá de los lanzamientos, más allá de todo. Así que realmente, sabes que te valoramos un montón, te queremos mucho, te admiramos. Así que nada, mil, mil gracias. Si querés, podés despedirte, please, diciéndole a todo el mundo que se quede en la casa, como vos, que sos un ejemplo, que no saliste ni a la vereda. Eso para mí, eso es un flash lo tuyo. Pero sí, decir que nos cuidemos a todos. ¿Y qué te gustaría que cambie cuando levanten ahora la persiana, cuando volvamos a la vida lo más normal posible? ¿Qué te gustaría que no se nos olvide tan rápido como a veces somos los seres humanos, que aprendemos algo, pero que después volvemos a ser iguales antes de aprender eso? Que seamos todos un poco más generosos y menos egoístas, pero que también para que el mundo cambie en ese sentido, creo que necesitamos la ayuda de todo, desde la política, desde los colegios, desde la educación, de todas las partes, para que exista un cambio. Porque si después te imponen un montón de cosas que sí o sí tenés que hacer esto para lo que sea, es como que no te dan otra opción. Y creo que necesitamos la ayuda en todos los sentidos, pero ser más generosos y pensar un poco más en y pensar en el otro. Creo que eso sería bastante lindo que suceda. Y nada, que estoy muy contenta de haber hablado un ratito, que le mando un beso muy grande a toda la gente que estuvo conectada. Me pone encantada. No sé, Santi, ¿qué querés que te cante? ¿Qué canción te gusta? Recuerdo. Bueno, dice, recuerdo esa canción que bailamos anoche, la canción del lodo, recuerdo cuando un besito me diste a las 12 y ahora escucho tu voz diciendo, ay baby, quédate un ratito cerquita de mí. Pégate un poquito que te quiero aquí. Yo me volví loca por ti, no, no, Gracias, gracias. Esto va a quedar acá, me lo voy a acordar siempre hablando de recuerdos, así que gracias, te quiero gracias. mucho. Un Saludos beso a muy tus grande, eso viejos es lo que y a decís, Fran. quedémonos en casa y pensemos en el otro. Y nada, les mando un beso muy grande. Gracias, Santi, sos lo máximo. Vos también. Gracias. A Chau. todo el mundo. Un beso Cuídate. muy grande. Una reina, una reina. Una genia. Bueno, ahí estuvo. Tini con nosotros, cumplió, desde casa. Y nosotros ahora en un ratito nomás nos vamos a reenlazar, nos vamos a ir para el mundo del trap. ¿Tendrá algo que ver con Tini? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser. O vamos a hablar con Eco. Vamos a hablar con Eco, ¿eh? Que estuvo ahí también con Iacho. Así que no se vayan. Gracias a todos los que se enlazaron ahí. Recuerden, quédense en sus casas, es el momento de cuidarnos entre todos, ¿eh? De cuidar a los más grandes, a los abuelitos, y reflexionar. ¿Qué podemos sacar de positivo en esta cuarentena? ¿Qué podemos sacar de bueno para cuando volvamos a la normalidad ser una mejor versión nuestra, ser mejores, seguramente ayudando a los demás? Chao, que Dios los bendiga, nos encontramos.